guztion guztioi eta eskerrik asko hemen etortzeagatik. Yo soy Mireia Espiau, la jefa del servicio de igualdad, y bueno, pues en esta ocasión me va a tocar hacer las veces de conductora de este acto que hemos estado preparando desde el servicio, pues con, la verdad es que mucho esfuerzo, pero también con mucha ilusión y con muchas ganas. Estamos seguras de que nos vamos a reír, que nos lo vamos a pasar bien y que también vamos a aprender un montón. Para la inauguración o para el acto inaugural de esta edición de la escuela, contamos con el alcalde, con Gorka Urtaran, a quien le agradezco que inicie la inauguración de esta nueva edición. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mireia, eta arratsaldeon guztioi. Alkatea naizen aldetik, placer bat da zuekin guztiokin egotea, aurkezpen honetan. Aurten 7. urtea da, emakumeon jabekuntzarako eta berdintasunerako eskola martxan jartzen duguna. Eta nik azpimarratu nahiko nuke batez ere talde askoren parte hartzea. Izan ere, aurten, ez baldin banaiz okertzen, 60 ekitaldi edo antolatu ditugu denon artean eta hori da importantena, kontuan izan behar dugu, iaz 1800 pertsona agertu zirela urte osoan zehar eskola honetan, eta aurten ere espero dezagun zuen parte hartzarekin kontatzea, eta baita ere gainontzeko emakume eta feminista taldeekin. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer poder estar hoy también con vosotras en la inauguración de la 7ª Escuela de Empoderamiento e Igualdad de Mujeres. Y quiero destacar especialmente el trabajo que hacéis día a día, año tras año, por hacer de esta sociedad una sociedad más justa y más igualitaria y también más participativa, como lo es esta propia escuela, ¿no? Donde se han organizado aproximadamente unas 60 actividades que han sido también definidas entre numerosos colectivos y personas que han participado y que habéis participado. Quiero recordar que el año pasado fueron 1.800 las personas que asististeis a las diferentes eventos y actos de la escuela, y que espero que este año también podamos contar con la participación de todas vosotras. Y espero que además sea el último año que se celebra aquí, como muy bien me ha recordado Mireia, porque a ver si la próxima edición, la 8ª edición, la podemos hacer ya en Emakumeen Etxea, en la Casa de las Mujeres. Sabéis que también se está haciendo un proceso participativo para que se pueda dotar de contenido a la casa y también de una ubicación que tiene que ser tan digna como es esta causa por la igualdad. Así que espero que el año que viene también podamos ya celebrar esta Escuela de Empoderamiento y de Igualdad en la Casa de las Mujeres. Bueno, arratsaldeon y dejamos paso a la ponente, que es lo que verdaderamente interesa. Sí, perdona, Isabel. Antes de dar paso a Isabel, nos gustaría empezar también esta edición de la escuela recogiendo un poco las voces de lo que, para quienes habéis pasado por la escuela en el año pasado, en la edición anterior, está significando este proyecto, ¿no? Creemos que sois vosotras quienes al final estáis haciendo la escuela y nos gustaría pues poder escucharos también directamente pues vuestras valoraciones sobre la misma en el vídeo que se editó con motivo de la memoria de la escuela del año pasado. La Escuela de Empoderamiento para mí ha supuesto volver a reencontrarme aquí en Gasteiz con la diversidad de feminismos que hay, y en vez de encontrarme con ellos como estaba anteriormente en Cataluña, pues encontrarme de nuevo aquí participando y aprendiendo. Ba, nituen herramientak erabiltzeko aukera izan da, eta ez nituen herramienta horiek, edo izkutatuta nituen herramienta horiek ateratzeko eta horiek erabiltzeko aukera.
en la escuela este año para mí ha sido una oportunidad de profundizar y de aprender sobre intersexualidades concretamente. Para mí la escuela ha sido un espacio de reflexión y acción feminista. Pues para mí es como una mochila de posibilidades, supone nutrirme de información en el ámbito del feminismo. Mundua eta gizartea ulertzeko ideia berriak ikuspuntu feminista. Gero nere bizimodua aldatzeko, ez dakit, jarrerak aldatzeko eta harremanak beste modu batetik ikusteko ezagutzak ere. Eta gero mandi daukera emakume interesgarri pilo bat ezagutzeko eta horri esker ba gogoa eman dit ere mugimendu feministan parte hartzeko. La escuela es un espacio para compartir y para aprender, para sentir y para vivir y para crear, para muchas cosas. Es un lugar donde experimentar, donde aportar y de siempre con una mirada feminista. Es un espacio de visibilización de los movimientos LGTBI queer, es decir, todas las diversidades sexuales existentes. La escuela es un espacio de igualdad. Emakume askoren topagunea da, eta hor askatasunean harremanak izateko tokia. La escuela es un espacio de creación y sororidad. Realitate desberdinak ikusi ikasi dastatu eta gozatzeko aukera da. Arte y mucho humor, porque el arte y el humor pueden ser muy transformadores y empoderadores para las mujeres. Si podemos ir liberándonos entre risas, mucho mejor. En palabras de la gran payasa Virginia Iman, quien además hoy se encuentra aquí con nosotras, impartirá en esta escuela un taller sobre humor y género. Para las mujeres, hacer su propio humor sobre un escenario supone cuando menos una triple transgresión. Ocupar un espacio público, pero no cualquier espacio público, sino la escena, uno de los espacios públicos por antonomasia, y ocupar además el espacio simbólico y poético del humor. En ocasiones se nos tacha a las mujeres de amargadas o de carentes de sentido del humor, cuando en realidad, si no nos reímos de los chistes, es porque no nos hace gracia. El humor es aún fundamentalmente masculino. Con este tipo de humor es difícil conectarnos e identificarnos, porque no se remite a nuestros referentes. El hecho de haber estado relegadas históricamente al ámbito privado y de que hoy en día grandes desigualdades persistan en el ámbito público dificulta el acceso de las mujeres a un humor propio. Sin embargo, como en el resto de campos, también en el humor necesitamos referentes emocionales y culturales propios con los que identificarnos. Solo así nos beneficiaremos y disfrutaremos con él. Nuestras artistas invitadas nos darán unas claves para poder hacerlo. Comenzaremos este acto de inauguración con Isabel Franco, ahora sí. Isabel es escritora, articulista, conferenciante y teatrera. Es, en definitiva, una cómica de la pluma. Nacida en Barcelona, se dio a conocer en el ámbito de la literatura con su primera novela, Entre todas las mujeres. Una obra insólita, finalista del premio La Sonrisa Vertical. A partir de ahí, vendrían numerosas y reconocidas publicaciones. Su estilo, caracterizado por el sentido del humor, combina la sátira, la ironía y la parodia en un universo donde las mujeres son las protagonistas. Con vosotras Isabel Franc y su conferencia Sonrisas de Tinta, que trata sobre la presencia y la ausencia de las mujeres en la literatura humorística. Mila
es que la verdad es que, bueno, muchísimas gracias a la organización, a las autoridades, al público aquí presente, por haberme invitado. Es verdaderamente un lujo, un honor, inaugurar una escuela de empoderamiento. Cuando lo decía con mi gente, me decía, digo, ¿a qué vas a inaugurar una escuela de empoderamiento? Me decían, ¿tú? Sí, yo. Y en los tiempos que corren es muy importante el empoderamiento, poder hacer, por ejemplo, aquello que no se puede hacer, o sea, que es todo cuadrado. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias. Hemos tenido dos problemas. Perdón, uno es informático, pero lo vamos a solucionar. Lo que pasa es que puede ser que pasen cosas, ¿eh? Con la informática a veces pasan cosas que, ah, mira, no nos lo esperábamos, ha salido una cosa que no tenía que estar. El otro es un error, bueno, una confusión probablemente por mi parte, que es que yo pensaba que venía a hablar de mi libro. Y cuando he llegado aquí me han dicho que no, que tengo que hablar de los libros de otras. Que es, desde el punto de vista cultural está muy bien, pero quiero decir que mi libro es muy bonito y os vais a perder de que hable de él. Yo aviso. De hecho, en la primera diapositiva solo he puesto una parte de la portada porque pensaba, claro, si no puedo hablar del libro, pues no lo pongo entero, ¿no? Por favor. Gracias. Siguiente. Ah, mira, ¿qué aparece? ¿Ves? Pasan cosas. Ah, aquí aparece la portada entera. ¿Qué le vamos a hacer, eh? Bueno, pues vamos a hablar, como decía la compañera que me ha presentado, vamos a hablar de el humor en la literatura de mujeres. Pero antes intentaremos definir qué es el humor, porque a veces pensamos que estamos hablando de lo mismo y no es así. Siguiente, por favor. Imaginaros por un momento que yo vengo de una cultura lejana y extraña, mucho más lejana y extraña que la catalana, en la que no existe el concepto de humor. ¿Vale? Por favor. Entonces, imaginaos que es cosas que pasan, es que no estaba previsto, el corazón aquí cuatribarrado, no estaba previsto, pero se ha colado. Entonces, imaginaos que yo vengo de esta cultura lejana y extraña en la que no conozco el concepto de humor. Vengo aquí, pero pues estamos hablando de mujeres y humor. Ah, mujeres me suena, pero humor no sé lo que... ¿Qué es el humor? Y hacer una reflexión de nada, 5 o 6 segundos, ¿cómo explicaríais lo que es el humor? En los cursos que doy yo, básicamente de escritura humorística, siempre el primer día tratamos de esto. A ver si todo el mundo está hablando de lo mismo, tenemos el mismo concepto en la cabeza. Entonces, suele pasar, siempre el esquema suele ser bastante similar. Alguien dice, bueno, es algo para hacer reír. Y alguien inmediatamente replica, bueno, no es solo eso. No es solo algo para hacer reír. Algunas de las fórmulas que dicen, hay gente que dice, bueno, es una forma ingeniosa de sobrellevar la vida. Hay quien dice, bueno, es ver lo ridículo y lo absurdo de la vida y saber darle la vuelta. Otra definición. Freud decía que es la manifestación más alta de los mecanismos de adaptación del individuo. Si lo decía Freud, como ya, sentencia. Y si os fijáis en los diccionarios, hay muchas definiciones muy variadas, pero una de ellas, que es la que aquí más nos interesa, es el humorismo o el humor es un modo de presentar, enjuiciar y comentar la realidad. Pirandello, que es uno de los que mejor ha definido y más ha trabajado con el concepto de humor, decía que posee el humor tan infinita variedad y tantas características que cuando queremos describirlo de una forma general se corre siempre el riesgo de olvidar algo, de modo que al final se obtendrán tantas definiciones del humorismo como características se han encontrado. En lo que sí hay un acuerdo en todos los estudiosos, cuando digo estudiosos no estoy usando un genérico masculino, sino que mayoritariamente los estudiosos han sido hombres. Las mujeres nos hemos incorporado mucho más tarde. En lo que todos coinciden, en lo que hay, donde hay un acuerdo, es en que es algo muy difícil de definir. Hagamos un poco de ficción, por favor. Vale, ahí nos quedamos. Hagamos un poco de ficción, ¿no? Con este personaje que viene de una cultura lejana y extraña, que no conoce el término
humor, le explicamos esto, coge sus, con sus coordenadas a ver qué definición tiene, llegamos a una distinción entre lo cómico, que sería sí aquello destinado totalmente a hacer reír, de una forma absolutamente voluntaria y dirigida, y el humorismo, que sería esta forma de ver, interpretar, traducir, reflejar, entender la realidad. El humor tiene además dos otras funciones, dos de ellas, las más importantes: una, compartir esas alegrías, establecer lazos afectivos y combatir el drama social. Sin humor sería imposible resistir en este mundo. Además, es una característica exclusivamente humana. Algunos animales, algunas especies, por ejemplo simios y sobre todo simias, a las que se ha enseñado lengua de signos, son capaces de hacer bromitas del nivel de una criatura de 4 o 5 años, esconder cosas, hacer pequeñas ironías, pero lo que es el humor entendido como una forma de ver, interpretar y traducir la realidad es exclusivamente humana. Entonces, nos fijamos en nuestra alien, que ha buscado en sus circuitos intergalácticos a ver qué era el concepto humor, y ha dicho, ah, sí, sí, ya lo entiendo, ¿no? Es una capacidad exclusivamente de los hombres, exclusivamente masculina, en la que tal, tal y las mujeres. No, es una capacidad exclusivamente humana. Vuelve a mirar sus coordenadas y dice, no aparecen. Claro, no van a aparecer. Bien. Se ha topado, en esa búsqueda rápida, se ha topado con frases, por ejemplo, como esta, solo a nivel de ejemplo, de Bergson, que es uno de los estudiosos de uno de los ensayos sobre la risa más importantes y más conocidos, y más una de las Biblias sobre el humor, en la que dice, muchos, hablando de filósofos, han definido al hombre como un animal que ríe. Entonces, claro, a nuestra pequeña alien le tenemos que explicar que probablemente en su planeta impere el sentido común, pero aquí le tenemos que explicar, y no sé si le va a costar un poco entenderlo, que en nuestro planeta y en nuestra lengua, cuando decimos hombre, a veces decimos hombre, a veces decimos hombre y mujer, a veces estamos diciendo toda la humanidad, y eso hay que interpretarlo por el contexto. Y los contextos a veces también son interpretables, ¿no? Entonces le va a costar mucho entrar ahí. Además, claro, esa deducción la ha hecho no solo por frases como esta, sino la ha hecho porque, suponemos que es una persona muy leída y muy culta, ha ido a una de las materias a ver dónde está la presencia de mujeres y ha ido a la literatura. Y en el vasto escaparate de la literatura, para hacerse una idea de cómo afronta la población terrícola la producción humorística, ha revisado las antologías. ¿Y qué se ha encontrado? Bien, he puesto aquí tres antologías que son las que yo he encontrado. Si alguien tiene alguna más, por favor que me la pase, que la incluiremos. Una primera antología es antología de la mejor literatura, con interrogantes, de la mejor literatura de humor de todos los tiempos. Son tres tomos, 43 autoras, a 43 autores, ¿cuántas autoras? Va, que es fácil. ¿Una o ninguna? ¡Clic! ¡Una! Pero además, esta autora es Silvina Ocampo, que compañera de Bioy Casares, creo que todavía no sigo su vida, pero tiene un humor realmente, para mi gusto, bastante negro. O sea que como ejemplo elegido es un poco, y dices, no, está bien, ¿eh? O sea, es una autora muy interesante, pero quizá yo no sé si habría elegido a esta autora o no. Vale. Otra antología, ¿sí? Un libro editado por Anagrama, una editorial que conocemos, que respetamos, que tiene un buen catálogo. Se titula El mejor humor inglés. ¿Cuántas? Venga, que es más fácil. Bingo. Ninguna. O sea, no han encontrado
Alguien en Anagrama, además, perdón, una editorial prestigiosa, no han encontrado ni una sola mujer que hiciera un inglés en todos los tiempos. Pues casi es más difícil que encontrar una, ¿no? O sea, aunque solo fuera por aquello de la cuota. Bueno, pues mira, en aquellos hay 43 ya. Hemos puesto, no os quejéis, hemos puesto una. Bien. Hay otra antología titulada La Mona Risa, los mejores relatos de humor. Sí, por favor. Que en esta sí aparecen tres. Por favor, también. Clic. En esta sí aparecen... ¡Ey, no, no! Bueno, vamos atrás, es igual. ¡No, no, no! Pasan cosas, pasan cosas. Tenemos que ir atrás. ¿Podemos ir atrás? ¿Sí? Yo creo que dándole así... O sea, dándole así para atrás, yo creo que... Va, bien, vale. Una antología, dos antologías, ¿vale? Un clic. Bien, y ahí aparecen las tres autoras, que son Maruja Torres, Elvira Lindo y Miriam Alonso. Todo un récord. Tres en una antología. No sé cuántos autores hay, pero debe haber también pues como 20 o 30. Bien. Ardua tarea será explicarle que el trabajo de las mujeres ha sido silenciado, menospreciado, ninguneado, nunca valorado en la medida que se merece, pero como no queremos provocarle una depresión ni mostrar victimismo, porque estamos aquí empoderándonos, intentaremos ensayar con ella lo que sería una de tantas posibles antologías de la mejor literatura humorística escrita por mujeres, que es el recorrido que vamos a hacer aquí y que está en el libro, por cierto. O sea, ¿veis ese librito que sale arriba? Eso no lo he puesto yo. Eso nos pasa a veces que estáis, el ordenador hace una cosa y dices, yo no le he dicho que lo haga, y va y lo hace. Pues aquí igual, yo no le dije que eso, pero de vez en cuando pongo, sale el librito como para indicar que todo lo que digo aquí está en mi libro. Que es también de otras autoras, ¿eh? Pero como no puedo hablar, pues... Entonces, vamos a intentar hacer esta antología con ella. Empezaremos por explicarle que las mujeres han usado el humor para desafiar el patriarcado, para desafiar el despotismo ideológico, para denunciar cambios de comportamiento y estereotipos, para desmontar tabúes, para mostrar lo ridículo de las convenciones sociales, lo usan y lo han usado para establecer y reforzar lazos grupales, como mecanismo de defensa y de transgresión, como arma arrojadiza, como escudo contra el dolor, contra el menosprecio, contra los abusos institucionalizados de esa mitad de la población que es la clase dominante por poco tiempo, ¿vale? Han usado el humor y lo han usado desde siempre. Lo que pasa es que, bueno, sucede un poco como con la alta cocina, ¿no? Que es que los grandes chefs son señores, son hombres, y en cambio las que hacen la comida y la cena en casa siguen siendo las mujeres. Pues con el humor ha pasado un poco lo mismo. Nos hemos quedado en el ámbito de lo privado. Porque nos juntamos tres y ¿qué hacemos? Reírnos, ¿no? Y un poco ironizar sobre todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, le dejaremos muy claro que cuando estemos haciendo esta antología, cuando hagamos esta antología sobre el humor, nos referimos al humor como esa forma de ver, transmitir, interpretar, proyectar la realidad. No exclusivamente de la comicidad. Porque si no lo hacemos, será muy difícil entender que pongamos nombres como, ahora sí, Dorothy Parker. Claro, Dorothy Parker, humor cáustico, ingenioso, sarcasmo a raudales, que ha reflejado sobre todo el lado oscuro de la sociedad en la que vivió y satirizó como nadie la vida en su ciudad, en Nueva York. Resulta que uno de sus cuentos más famosos, que es La Gran Rubia, Big Blonde, fue seleccionado por Augusto Monterroso para la antología del cuento triste. Es como, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Vale? En cambio, Dorothy Parker es una de las grandes humoristas. Yo cuando la trabajo en los cursos, siempre, muchas veces hay gente que me dice, pero esto es humor. Bueno, vamos a redefinir otra vez el humor. A veces el humor no es para
para troncharse de risa, sino, como dice Fernando Sendra, para ingresar un dato por un lado inesperado. Y esta es una de las actividades que Dorothy Parker hace, pero con absoluta maestría. Bromeó incluso con su poco acierto a la hora de intentar suicidarse, y en su epitafio lo dice todo: disculpen por el polvo. El polvo de... Bueno, es igual. Excuse my dust. Así no hay confusión, ¿vale? Disculpen por el polvo. Tiene además frases memorables como: cualquier mujer que aspire a comportarse como un hombre carece de ambición. Más empoderada que esta. Otra, por favor. Otra que sería difícil de entender que estuviera en esta antología sería Mercè Rodoreda. Bueno, yo digo en mi país que Mercè Rodoreda es humorista y me quitan la doble nacionalidad de golpe. O sea, me hacen española ya de cuajo para toda la vida. Pero, en cambio, pues es una de las autoras también más satíricas, más irónicas, con un humor absolutamente sutil que hay que captar, en fin, totalmente recomendable. Autora de teatro, novela, etcétera, etcétera. Bien, las mujeres, sí, por favor, han tenido que saltar muchísimos obstáculos para poder escribir, para ser publicadas y para ser reconocidas. Y uno de ellos es la carga ideológica de los cuentos infantiles. Quiero matizar muchísimo esto, porque ayer no me expliqué bien y me cayó un chorreo, ¿no? No me estoy refiriendo a los cuentos infantiles o cuentos tradicionales en sí, sino a las versiones que nos han llegado de los cuentos infantiles y los cuentos tradicionales, ¿vale? Nos han llegado versiones alteradas. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Unas versiones en las que, ¿sí? En las que los estereotipos han sido totalmente tergiversados, ¿no? Entonces, hemos tenido que crear nuestros propios referentes versus los establecidos e impuestos desde esa mirada masculina que ha hecho la transmisión de los cuentos. ¿De acuerdo? Una mirada masculina en la que la mujer, por naturaleza, asume el papel de débil, sumisa, pasiva, obediente, tierna, cuidadosa, hacendosa, un pelín estúpida y, eso sí, guapa. Guapa como la princesa que tiene que ser o que aspira a ser. ¿Por qué en los cuentos infantiles transmitidos, insisto, de esta manera, la belleza es al mismo tiempo don y virtud, en contraposición con la fealdad y la maldad de las brujas, de las madrastras y de otras malas pécoras? Yo recuerdo una frase de cuando éramos jóvenes y corríamos delante de los grises, o sea, una situación, bueno, muy similar a otros tiempos, en que la frase era: las niñas buenas van al cielo, las malas a todas partes, ¿no? Pues rompiendo un poco este estereotipo. Las protagonistas en estas versiones que se nos han transmitido desde esta mirada distorsionada, las protagonistas se sitúan siempre en el espacio doméstico. Los espacios abiertos a la aventura son en general para el caballero, cuya misión además es salvar a la dama. Que la dama siempre, en todos los casos, necesita de alguien, un familiar, el caballero, o cuanto menos la madrina, para resolver sus problemas, porque ella solita, evidentemente, no puede, no quiere que pueda. Ahora bien, hay muchas y grandes voces críticas a esto. Por ejemplo, sí, por favor. Ay, mira, una bruja, ¿ves? Cosas que pasan. Esto no está en el guión. Bien, ¿seguimos? Hay voces críticas a esto. Una de ellas, por ejemplo, Dolores Juliano, ella dice que los cuentos maravillosos, los cuentos infantiles, contados por madres y abuelas, daban una imagen de la mujer mucho mejor que los estereotipos, diferente, y mucho mejor que los estereotipos sociales al respecto. El mágico mundo de los cuentos, que nos ha llegado distorsionado, se comprueba en la introducción de un libro, Euskaldun, para mí impronunciable el título, de Resurrección María Azcue, que yo tuve la suerte de conocer gracias a Josune Muñoz, que es una experta en el tema.
ahí lo podéis ver. Entonces también hay otras voces que han puesto una contraposición, sí, una contraposición a esto. Está, por ejemplo, Ángela Carter con Las Caperucitas, Cenicientas y otras Marisabidillas, o la recopilación de cuentos de hadas, en donde las protagonistas son mujeres que con un estereotipo absolutamente diferente del que nos daban esas versiones anteriores. Están también Las Mujeres que Corren con Lobos, de Clarissa Pinkola, por decir algunos ejemplos, ya podemos sacarlos todos. Otro, la famosa colección A favor de las niñas, en su momento. Otro, La Cenicienta que no quería comer perdices. Y otro, el último, este es mío. Este puedo hablar, porque está dentro del guión. O sea, es una reversión de las fábulas, cuentos y fábulas, desde una mirada lésbica. Por cierto, la que me ha presentado lo de la pluma, ¿por qué lo decía? ¿Dónde está? Por eso. Luego le pregunto. Es una reversión de las fábulas en tono lésbico, porque claro, siempre es el príncipe que conquista a la princesa y tal, y bueno, pues, algunas teníamos ganas de que fuera un poco diferente. Bien, siguiente. Una antología de literatura de humor escrita por mujeres nos permitiría recuperar nombres, mostrar las dificultades que las mujeres, desde el punto de vista histórico, si lo hiciéramos desde el punto de vista histórico, nos permitiría recuperar nombres, mostrar las dificultades que han tenido las mujeres para acceder a la escritura en general y a la escritura humorística en particular, y mostrar también las distintas estrategias que han utilizado para salvar todos estos obstáculos. En general, las mujeres han estado, ya lo sabéis, excluidas de la educación. Muchas de ellas entraban en el convento más por vocación intelectual que por vocación religiosa. El convento era la única salida para huir del matrimonio y tener acceso al conocimiento, excepto también en algunas mujeres de clases altas o de la corte que sí gozaban del privilegio de la cultura. Por lo tanto, empezaríamos esta antología histórica a partir de la producción en los conventos y en la corte. La creencia general es que lo que han escrito las religiosas es muy espeso y muy sesudo y muy serio. Bueno, la imagen nos demuestra que no es así. Y también algunas de las autoras que vamos a mencionar, como por ejemplo, sí, por favor, la siguiente, que es evidentemente Sor Juana Inés de la Cruz, que para quien el humor era, por supuesto, signo de salud espiritual, era signo de equilibrio, de madurez, y es una de las autoras quizá más reconocidas en este sentido y que por lo menos aparece, se estudia, la conocemos. Sor Juana Inés de la Cruz quizá era una monja, pues sí, escribía, pues sí, ¿no? Algo nos suena. Pero hay otra que suena poquísimo, sí, por favor, que es Róswita de Gálvez. No sé si lo pronuncio bien, pero... No, pero a ver, con ese nombre, si lo has oído, se te queda. Bueno, no sé quién era, pero tenía un nombre muy raro. Pues sí. ¿Os suena? ¿A alguien? Porque sí, porque ha leído quizá Milagros Rivera, ¿no? Pero, si no... Entonces, Róswita es la primera persona, no la primera mujer, la primera persona que escribió teatro en la Europa medieval. Otra intelectual avanzada a su época, cuyas obras llenas de ironía y en particular sentido del humor, presentaban con frecuencia conflictos entre hombres y mujeres donde las mujeres estaban empoderadas. Porque muchos de ellos solían ser las vencedoras y ellas se nutrían casi exclusivamente de los libros que tenía en el convento. La abadía de Gartensey era muy famosa por su labor educativa y porque contaba con una grandísima biblioteca de autores clásicos y medievales. Entonces, con Róswita, igual que otras mujeres de su época, de las que no nos ha llegado ni siquiera el nombre, paradójicamente buscaron en la vida monacal la libertad para tener esa habitación propia que necesitaban. La pregunta es, ¿cómo es posible que siendo un personaje tan importante no aparezca, no se conozca? O sea, yo oí hablar de ella por primera vez. Esto me pasa con muchas autoras, por favor. Esto que no salga de aquí, por favor.
pero que quede entre nosotras. Pero muchas de las autoras que yo he mencionado aquí y en mi libro, del que no puedo hablar, las he descubierto trabajando en el libro. Entonces te da una cierta vergüenza porque dices, ¿cuántos años llevo en esto? ¿60, 80, más o menos? Y no me había enterado de que existían todas estas autoras. Y te da coraje y te da pena, y bueno, porque no vamos al victimismo y porque nos estamos empoderando, pero si no, aquí tendríamos un momento Kleenex que no veas, ¿no? Por advertir. ¿Cómo es posible que no se conozca? Ha sido reseñada por María Milagro Rivera en 2005 en un libro que se llama Textos y espacios de mujeres, de Icaria, y de la Universidad de Huelva. La Universidad de Huelva publicó las obras completas con traducción crítica realizada por Rosario Moreno y Juan Martos. Démosles las gracias, pero han sido, que yo sepa, los únicos que han sacado a la luz un personaje que... Sí, ponemos la foto, tenemos foto y todo, ¿eh? Y no sé si hay algo más, a ver. Sí, el libro de María Milagro Rivera. Un poco para que así quede con la imagen, que queda más fijado. Bueno, uno de los casos más flagrantes de silencio histórico, el de esta autora, que bueno, tendría que estar en todos los manuales de literatura, en fin, universales, pero tenemos, ahí está. Lo de los conventos tiene su miga, aunque en la actualidad está asumido que fueron espacios para la educación y el conocimiento y la escritura. Más allá del estudio y el recogimiento y la oración, las hermanas encontraban momentos para divertirse, lo hemos visto en la foto anterior, para que veáis que no miento. Se divierten, bailan, juegan, hacían teatro cómico, ¿sí? Por favor. Y uno de los trabajos recientes que demuestran la existencia de un teatro conventual en clave de humor, hecho ex profeso para el divertimiento de las monjas, es este texto que tenemos aquí, Teatro breve de mujeres, en donde se refieren, entre otras obras de otras autoras, a Sor Francisca de Santa Teresa y Sor Marcela de San Félix, ambas del convento de las Trinitarias, siglo XVII, con la particularidad que Sor Marcela de San Félix era hija de Lope de Vega. Y Lope de Vega iba a visitarla todas las semanas. Y la pregunta es, ¿quién daba ideas a quién? Bueno, ¿seguimos? Si hablamos de la corte, una de las primeras que tenemos que citar es Azabel, autora de poesía, de teatro, de novela, una autora reivindicada y muy admirada por Virginia Woolf. Su libro Oronoco, de 1688, está considerada como una de las primeras novelas en lengua inglesa. Su vida, además, daría para toda una película. Fue espía de Carlos II, con el cual se llenó de deudas porque no le pagaba. Fue a la cárcel, se exilió, pero lejos de caer en el victimismo, aprovechó toda su experiencia vital para la escritura. En la antología poética Las fábulas del deseo hay varios poemas, escrito por ella, es el que está en la pantalla, hay varios poemas humorísticos suyos, dicen que alguno lésbico. Y también uno que habla de un gatillazo, que está por ahí por internet. Esto también está en el libro, ampliado, corregido y ampliado. Bien, la otra autora que también sería, dudaríamos, ¿no? Jane Austen la pones como autora humorística, sí, claro que la pones como autora humorística. Pocas la incluirían en una antología del humor, pero usó la ironía para denunciar la situación de las mujeres en un mundo en el que la supremacía masculina las confinaba a las cuatro paredes del hogar. Tiene varias novelas, ahora saldrán. Emma, por ejemplo, una obra calificada como novela cómica, tal cual. Su protagonista se empeña en hacer de Celestina, provocando una serie de enredos entre sus amigos. Tiene la abadía de es que yo el inglés, bueno, la abadía, que es una parodia de las novelas góticas, y también en sus cartas hay, no tienen desperdicio, están llenas de comentarios jocosos, de frases, la verdad es que memorables. Y tiene también otra obra que es la menos conocida, en la siguiente imagen la veremos, que es Lady Susan. De Lady Susan se han hecho multitud de versiones, ¿no? Y si os fijáis, ahora irán saliendo en todas las imágenes, ¿vale?
En todas las imágenes vemos a una Lady Susan bellísima. Incluso se hizo una película, sí, por favor, la siguiente va a ser la película. Incluso se hizo una película basada en Lady Susan, también la protagonista bellísima, y Josune Muñoz, de nuevo, nos refiere que esta es una de las obras quizá más desconocidas, pero muy versionada, y hay una edición ilustrada para adultos en la que Lady Susan, ahora sí, si puede bajar, Lady Susan aparece fea y brujesca de la manera más estereotipada posible cuando el texto subraya una y otra vez su impresionante belleza y cómo esa belleza desarma y conquista a, dice Josune, a los tontos de los hombres, haciendo de ella alguien tan poderoso y manipulador. Esta cita también está en el libro, también corregida y aumentada, y ella lo que refiere es cómo esta mirada masculina, esta mirada gráfica masculina, da un giro tan brutal a un personaje que en todas las anteriores versiones ha sido digna de todos sus éxitos y de una gran belleza. Entonces, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Qué interpretación ha habido aquí que haya tergiversado tanto esta versión más universal de Lady Susan? Jane Austen pudo estudiar y leer gracias a la biblioteca de su padre y escribir, aunque sus novelas se publicaron de entrada de forma anónima. Bien, llegamos a las escritoras del siglo XIX. ¿Sí? El siglo XIX, la mujer vivía sobre, básicamente, siempre habrá excepciones, pero hablo siempre muy en general, vivía bajo esa imposición de ser el ángel del hogar, lo cual les cerraba muchísimas puertas tanto a la escritura como a la edición de materiales considerados no decentes. Pero claro, ¿qué era lo no decente? Reírse de las convenciones sociales y sobre todo hacer reír podía salir carísimo. Aún así, encontraron la manera, buscaron fórmulas y consiguieron introducir su producción y se convirtieron en auténticas maestras de la ironía. Porque cuanta más represión hay, más humor. Esto lo estamos comprobando últimamente muchísimo. Entonces, algunas de las autoras de esta época, no sé si hay algo más en esta diapositiva. Ah, sí, una ilustración del Ángel del Hogar, por si no nos quedaba claro cómo era. Bueno, la mujer hacendosa, Ángel del Hogar. Seguimos como ejemplo de estas autoras del siglo XIX que usaron el humor y la ironía. George Eliot, una de las que tuvo que utilizar el seudónimo masculino, una de tantas que tuvo que utilizar el seudónimo masculino para poder publicar o para poder ser reconocidas. Hay ejemplos realmente terribles de por qué las mujeres han tenido que elegir el seudónimo masculino. Una de ellas es Víctor Catalá, que Caterina Albert, que presentó un cuento, no era humorístico, ni mucho menos, era muy trágico, que se titulaba La infanticida, recibió un premio en los Juegos Florales, cuando supieron que era una mujer, se lo retiraron. A partir de ahí, adoptó un seudónimo masculino. ¿Qué iba a hacer? Bien, George Eliot es otra de las que utilizó el seudónimo masculino y tiene varias novelas muy divertidas, una de ellas es El hermano Jacob, una afinada crítica social, o las novelas tontas de las damas muy serias, creo que es, que en ambas demuestra la ironía y el sarcasmo, y sobre todo en esta de las novelas hace una crítica realmente muy divertida a la forma de escribir que tenían las mujeres en aquella época, o sea, la forma impuesta de escribir que tenían las mujeres, que era más bien quizá calificable de cursi. Entonces ella hace realmente una ironía genial sobre este tipo de escritura. Otra en la misma línea, sí, siguiente. Otra en la misma línea sería Peri Quarton, que también con la novela Xingu, sobre todo, también se usó el humor para criticar a las mujeres y a la literatura que se hacía y a los excesos estos literarios que hacían con la cursilada por bandera las mujeres y las escritoras de su época. Son los dos ejemplos, digamos, más interesantes. Ella también tiene todas frases de estas que me han parecido muy curiosas
de poner, no sé si se pueden leer, por ejemplo, la primera, esta me ha parecido muy curiosa porque es muy actual. Dice, ¿cuánto tiempo más vamos a pensar que es necesario ser americano antes o en contraposición a ser cultivado, ser iluminado, ser humano y tener la misma disciplina intelectual que otros países civilizados? Más actual no puede ser. Bien. Tiene otra, esta me gusta mucho. La vida es siempre una cuerda floja o una cama de plumas. Dame la cuerda floja, empoderamiento absoluto. Y la siguiente, que es de texto, dice: las mujeres deben ser libres, tan libres como nosotros, declaró, descubriendo que estaba demasiado irritado para medir las terribles consecuencias de lo que acababa de decir. Bien, siguiente. Entrando en el siglo XX, vamos a encontrar muchos más nombres. Son autoras que en general retratan siempre con ironía la sociedad de su tiempo. Muchas de ellas van a ser anglosajonas, o sea que la antología que hemos visto antes, tenemos que no se entiende por qué no han encontrado, o si se entiende, pero los han buscado, es así de simple, las autoras que no aparecen en esas antologías. Muchas de ellas son poco conocidas o menos todavía reconocidas en la medida que se merecen, y la verdad es que cada una daría para toda una conferencia inaugural, pero simplemente las vamos a citar. He puesto esta ilustración, sí, por favor, ahora saldrá una flecha para que veáis la ilustración, ¿sí? ¿Sale la flecha? ¿No sale la flecha? ¿No? Bueno, saldrá en algún momento. He puesto esta ilustración porque luego tocaremos este tema que son las mujeres de la Red Coach, que fueron avanzadas a su época y que marcaron un momento muy, muy interesante. ¿No tenemos? Bien, salió la flecha. Bien, insiste la flecha. Bien, vale, aquí nos quedamos. Una de las que vamos a hablar del siglo XX es Nancy Mitford. No sé si os suena, en pleno auge del fascismo, eran seis hermanas, a cada una más pintoresca y más peculiar. Y Nancy Mitford, en pleno auge del fascismo, publicó una novela titulada Trifulca a la vista, que era una sátira del nazismo británico, que le costó la relación con una de sus hermanas, una de sus seis pintorescas hermanas, que era Diana, esposa de un líder del partido nazi inglés. Mitford se mofaba de una aristocracia anclada en el pasado y mostraba también un mundo elitista de la alta sociedad que ella, en decadencia, que ella conocía muy bien porque era el mundo del que venía. Su capacidad para el humor se reflejó también en una columna que escribía en London Sunday Times y en la correspondencia con sus cartas. Autora muy, muy recomendable, no solo de Trifulca a la vista, sino de toda una colección de libros muy humorísticos y anglosajones. ¿Vale? Por lo tanto, ya tenemos la primera para esa antología de humor inglés en la que no aparece. Las vanguardias, dice también siempre Josune Muñoz, las vanguardias siempre han propiciado nuevas vías de creación. En la inglesa, en particular, encontramos muchos ejemplos de que cuando las mujeres andan en libertad, eligen el camino del humor. Por desgracia, cuando finalizan esos aires vanguardistas, las aportaciones y las maneras de las mujeres se las lleva el viento, por muy famosas y premiadas que hayan llegado a ser. Y en algunos casos tiene que pasar casi un siglo para que una autora sea redescubierta, como es el caso de la siguiente, que es Stella Kimo. Esto cito tanto a Josune porque en el libro este, en mi libro este del que no puedo hablar y no voy a hablar, el último capítulo lo hacemos ella y yo, y este artículo, gracias, este artículo sobre literatura humorística en realidad es de autoría compartida, por eso la nombro tanto. Vamos a ir un poquito más deprisa. Stella Gibbon es otra de las autoras importantes, pasamos. Otra anglosajona, Elizabeth von Armin. Os quedáis con los nombres, las buscáis o miráis en el libro, que también es otra opción.
y ni siquiera las más grandes, decíamos con Josune, ni siquiera las más grandes, siguiente, se han resistido al humor. Virginia Woolf tiene un afilado relato humorístico titulado La Sociedad, que, donde nos dejó también comentarios muy, muy irónicos del tipo que tenemos aquí abajo, las mujeres han vivido todos estos siglos como esposas con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre siempre el doble de su tamaño natural. Seguimos con más autoras. Aquí ya puestas un poco a mogollón porque no nos caben, porque son muchísimas. Stevenson, Rose Macaulay con Las Torres de Trebisonda, uno de los libros famosos, Jane Bowles, siguiente. Y otra de las imprescindibles, no os la perdáis, es Muriel Spark. ¿Vale? Supo sacar partido literario de sus propias penurias, tiene títulos como Las señoritas de escasos medios, La plenitud de la señorita Brody, Memento Mori, muy reseñados, muy, muy importantes todos ellos. Y siguiente, porque va el libro, sí, también está bien. Entonces, llegamos a este momento, voy a intentar resumirlo lo máximo posible. Otra de las figuras realmente interesantes dentro de la Rive Gauche es Djuna Barnes, que decía de sí misma que era la escritora desconocida más famosa del mundo. Djuna Barnes se la conoce por lo más trágico de su obra, que es El bosque de la noche, pero tiene una sátira, ¿sí? Siguiente, tiene una sátira sobre las mujeres de la Rive Gauche titulada Lady Almanac, de la que hicimos una versión hace unos años, ¿sí? Imagen, otro libro del que también me quedaría un rato hablando porque lo hice yo. La nueva versión, sobre este, y es una parodia absoluta, una de las grandes parodias de la Rive Gauche. Sin embargo, se la conoce por la parte más trágica. Bien, seguimos en el tema de la literatura lésbica, que quería entrar, pero no me va a dar tiempo. Todo es drama, ha sido muy difícil ponerle humor, y bueno, una de las autoras que le ha puesto es esta de aquí, que es Lola Bulgaria, que pues, a lo mejor está, la conocéis. Seguimos. Nos hemos dejado muchos nombres, entonces al final de este artículo que os comentaba, en este libro del que no voy a hablar, al final, como no podíamos poner a todas las actuales, dijimos, bueno, vamos a coger las que tenemos más en el corazoncito, y salió por parte de ambas Amelie Nothomb, por parte de Josune Margaret Atwood, y por mi parte, Ana María Sua, tres autoras que merece la pena que conozcáis porque son verdaderas joyitas de este tipo de literatura. ¿Por qué todas estas autoras han sido anuladas, invisibilizadas, etcétera, etcétera? Pues no sé, lo suyo sería no quedarnos en el pasado, esperar que no sigan olvidadas, que en las próximas antologías aparezcan, y quizá la única explicación que hemos intentado darle a esta ausencia, a este silencio, es que el humor, como género literario, funciona un poco como el género de terror. Es decir, depende de que el texto produzca el efecto deseado, la risa en un caso, la sonrisa en otro, la risa, la sonrisa en un caso, el miedo en otro, para que sea considerado dentro de este género. Tal vez esos antólogos, porque seguro que eran ellos, esos antólogos no se rieron o no llegaron a sonreír nunca, ni le han visto la chispa a ninguna de las autoras que hemos mencionado. Eso lo explicaría todo. Si no, yo desde luego no tengo ninguna otra explicación. Muchas gracias. Isabel, muchas gracias. Ahora vamos a cambiar un poco de registro y a continuación contamos con una cantautora canaria que vive en Madrid, con Alicia Ramos. Su obra es muy política y está muy pegadita a la realidad. Tiene un gran sentido del humor, a veces bastante ácido, que atraviesa todos sus análisis, dando como resultado una cierta ternura. Dice de sí misma que es divertida, rigurosa, y que lo que hace ya estaba inventado cuando nació, que no es ninguna pionera,
pero es honesta, limpia, directa y coherente. Disfrutemos con ella. Adelante, Alicia. Sobre el humor y el humor de las mujeres. ¡Wow! No, ahora me da la impresión de que a lo mejor no soy tan graciosa. Hago canciones y me han salvado la vida. Yo no tengo mucho más que decir. Tomábamos café con nieve sucia y ron, al calor del almacén de raíles de la antigua estación. De las fábricas cerradas emanaba la desolación, altares de la deslocalización. Te recuerdo siempre enfadado preguntándote aquí. Yo tenía demasiada hambre, demasiado frío y demasiado amor por ti. Pero las trampas salen, siempre salen una y otra vez. Es por eso que los tramposos solo pueden perder. Cansada de huracanes violentos, fui por la frontera de Carabanchel. Me adentré en la República Autónoma de Lavapiés. Encontré refugio enseguida y una espía me enseñó a aprender a esquivar las minas y a jugar al ajedrez. Y el año de los piojos mutantes, la mala suerte otra vez nos juntó. Tú comandabas la columna de tanques de la Puerta del Sol. Pero las trampas salen una y otra vez. Es por eso que los tramposos solo pueden perder. Pero las trampas salen, siempre salen una y otra vez. Es por eso que los tramposos solo pueden perder. Solo pueden perder. Yo no, porque no tengo retorno. Pero ya me he oído alguna vez. Ya no tengo el punto cogido. Esto de la música y de vivir de esto, pues está muy bien. Hay veces que te va mal,
Pero luego hay veces que te va peor y si ya queda que no compensa, ¿no? De alguna manera. Y esta canción siempre para mí es como igual, pero para mí es como el ejemplo de cuando va peor. Es cuando te salen cosas así. Si he tenido que matar y tú hubieras estado a mi lado, habría fallado sin dudar. Pero estuviste tanto tiempo sin llamar que la vida me hizo salvaje y todo lo que traje es lo que hay. Cogieron a los valientes por los corazones. Acabaron repartiendo pizza por los callejones y todas las canciones. Suéltame la mano porque voy a vomitar. Puede que te quise algún ayer, aunque ahora no debo acordarme, así que deja de sobarme de una vez. No sé si es que nunca me rindo o si aguanto un poco más que los demás, un disparo más que los demás. Cogieron a las valientes por los corazones, los sesos desparramados por los escalones y todas las canciones. Y al final, pues, de que decir todo lo demás, de que la letra y la música vayan más o menos al mismo ritmo, ¿eso? Básicamente es lo que va, tenemos. Ah, eso sí, pero los finales, pues, si ven que pasa un rato que no he cantado nada, ni he tocado, igual, igual he terminado. Ah, puedo acompañarlo con un gesto, si me acuerdo. Este trabajo además tienes que estar muy pendiente de todas las novedades que aparecen así en tu casa, así, o en la calle, donde quieras que con los ojos entornados, mirando ahí la realidad. Y yo he observado una cosa que al principio no parecía tan novedosa. Las autoridades siempre nos han amenazado con cosas espantosas si no hacemos lo que nos dicen que hagamos. Esto no es nuevo. Pero una verdad últimamente que nos amenazan con cosas que ya nos están pasando. Vas a perder vuestro trabajo. ¿Otra vez? Pues sí. Ya lo he perdido, no tengo más. Y así todo el rato, ¿no? Y esto me hice hacer una canción sobre esto, me parece una novedad. Y entonces estaba buscando así algo que me inspirara desastres y tragedias. Entonces, no sé cómo hacen la Biblia. La primera parte, que es la que tiene la producción guapa. La segunda ya es más la evolución de personajes y eso. Que hay, tuvo su éxito, pero se ve que no tenían ni muchas ideas ni mucho dinero. Y, pero la primera sí, fue a lo grande, cuando no hay una inundación, un diluvio, se abre un mar entero, plagas de tábanos, muchos tábanos. Hay que tener unos plagas. Entonces, pues a mí me gusta esa parte y me inspiré. A ver, no es un género que yo recomiendo. Que igual hay huecos. Pero sí intento.
esperaban en el árbol del ahorcado. Las gentes se acercaban con sus cuerpos lacerados, sus pústulas sangrantes, sus llagas purulentas en la piel. Y el sumo sacerdote, como parece inmaculado, desde lo alto de una loma les habló a los congregados: hay que pagar más impuestos al templo, de lo contrario llegará un tormento muy cruel. Se acercaban en balsas o a nado, se agarraban a las ramas, se subían a las piedras al sol. Y el sumo sacerdote en su barca sagrada se dirigió a las gentes con estas palabras: hay que pagar nuevas contribuciones, o si no los dioses mandarán inundaciones y horror. Gente se arrastraba por el páramo asolado, los cuerpos desnutridos, los niños desmayados detrás. Y el sumo sacerdote con su túnica sagrada manchada de pollo y de grasa de vaca, les dijo que faltaba dinero en el templo y que nos esperaban hambrunas sin cuento y no sé qué más. Desde entonces lo llamaron el árbol del ahorcado. Desde entonces lo llamaron el árbol del ahorcado. Ah, y mira, estoy mejor que antes de eso. Bueno, no ha venido aquí a hablar. Pero me gusta mucho la... En un bar donde toco a menudo, en Madrid, me gusta mucho... Además, mira, son estas cosas. Hay unos taburetes de mimbre. Muy bueno poner taburetes de mimbre en sitios de música en vivo. Y me gusta ponerme allí cuando ya la gente se va, suena música suave. Y te sientas con la cajita de dinero y pongo las botas estas sobre el taburete y cuento el dinero. Y no sé qué viene esto. Bueno, me gustaba esa imagen y quise meter una canción. Y digo, vas a tener que meter algo más, porque con esto no me voy a ver el hit. Y hay un amigo que es vasco, al que me referiré más adelante, que siempre dice una frase. Cuando la gente dice, oye, que todos van a cerrar bien, vamos a hablar de siete de abajo, que más de comida. Y dice, no. Porque eso es lo que esperan que hagamos. Te quedas pensando, ¿eh? Pero es una cosa que él dice y me gustó y la quise meter en la canción. Y ya está, eso es todo. ¿No tiene más? Aquí con poquito. Podía o algo hice mal. Nos
escuches las voces que siguen al amor. No apagues tus cuerdas ni bajes las manos, porque eso es exactamente lo que esperan que hagamos. Eso es lo que esperan que hagamos. El hambre y la muerte te acechan, te muerden y tocas más fuerte. Una noche más. Hay veces que ganas y hay veces que aprendes, y nadie pregunta si tocas el viernes o no al final. Aquí no hay destellos de luz ni oropeles, ni un gran un colomo en Siberes. Yo escribo desde el más bajo de los carabancheles, de los carabancheles. Dices que escuchan al amo, no apagues tus cuerdas ni bajes las manos. Lo que esperan que hagamos. Orain, Andre Arriolabengoa eta Oihanek Perea bertsolariak izango ditugu gurekin. Andre Arriolabengoa Aramaioko bertsolaria da. 16 urterekin Aramaioko bertso eskolan hasi zen. Arabako eskolarteko txapelketan, Santu Dentxo sariketan, bertsoko sariketan eta Arabako bertsolari txapelketan parte hartu du. 2010ean Arabako Kuadri artekoan txapelduna izan zen Aramaioko taldean. Arabako bertsolari txapelketaren aldea antolatzailearen kidea eta Arabako bertsozale elkartearen zuzendaritzan sustapen arduraduna izan da. Oihanek Perea, Gasteizko bertso eskolan sartu zen 14 urte zituenean. Euskal Herriko eskolarteko txapelketan parte hartu du eta San Prudentxo sariketan ia edizio guztietan. Arabako bertsolari txapelketan txapelduna izan da lau aldiz. 2012ko Arabako kuadrilla arteko txapelketan txapelduna izan da Lautadako taldearekin. Beste plazetan kantatzeaz gain, 2005, 2009 eta 2013an txapelketa nagusian parte hartu du. Arabako bertsozale elkarteko eragile da, bertso eskolako eta bertsolaritza irakaslea. Ikastetxetan ere, eskerrik asko bioi enuna. Kontzertu ederra genuen, ez da gero berriketa, itzaldi eta bertso ez, ibili gara barreka. Ustekabeak gertatzen dira, jende ta pertsotako hemen beti prest, sokaik ez da purtzen eta. Horrelakorik etzaigu eta gertatzen askotan, jartzea jendarte honen
patua. Bertsolariok etxetik uona, presasko dugu hartua. Ta beste zer hauek harri dugu, guztiz improvisatua. Buelkartzeko lekurik ez da hori oztopoa. Elkargune bat guztiok elkartutzeko txokoa. Bilera gelak ta aretoak, jardin zabalta askoa. Emakumeen etxea dugu guretzat behar. Ere erdiaro aldera, azken aldian bueltatu gara, plaza berreskuratzera. Azken aldian bueltatu gara, plaza berreskuratzera. Baina asko daukagu aurretik, berreskuratzeko oraindik. Hasi gaitezen gaur bila zuzo jauregi den honetatik. Nola edo zein bihur gaitezken oiane orain kolpetik. Egin dezagun bertso kantuan beste batzun ahotatik. Egin dezagun bertso kantuan beste batzun ahotatik. Beste batzuen ahotan jartzean, izan daiteke mundiala, baina zupertan ere zaudela, ohartzen zara berehala. Etxe barruan gure umorea, sarri izan du itzala, mantxata guzti gaur ekarri du nere txeko amantala. Mantxata guzti gaur ekarri du nere txeko amantala. Lana ugari daukagu eta, baserritan betidanik, ta badakizun ere gizona gaur tabernan dagoenik. Baratzean ta etxe barruan, egun osoan da planik. Amarrumekin esango dizut, noiz daukadan denborarik. Amarrumekin esango dizut, noiz daukadan denborarik. Amar umezur mundurekarri, eta era horretan ederton. Nik iruditut, baina niretzat nahikoa dira, por cierto. Goizetik heiki eta bizitza, dena beste emateko, kapa bakarrik faltatzen zaigu superwoman izateko. Kapa bakarrik faltatzen zaigu superwoman izateko. Nere etxean ez omen dago, gaur amatxoren beharrik. Du
Zure etxean ez omen dago gaur amatxoren beharrik. Soberan daude emakumeak, soberan amona zarrik. Ez dugulako ola diote emakumeok indarrik, neronik gabe gure etxea eroriko zen bakarrik. Neronik gabe gure etxea eroriko zen bakarrik. Etxea erortzeko etzazuzuk, oraintxe galdu astian. Gure etxea erortzen zaia, dugulako alegia. Zeo zer hankaz gora jarri da, jaraz mundu ez da hain ez dia. Ate horretatik sartuko da nere alaba punkian. Ate horretatik sartuko da nere alaba punkian. Nere gorputzarekin boterez naizela, naizta gaur iruditu dugula krudela, gizona ibiltzen dut klines bat bezela. Realai, laralai, laralai, klines bat bezela. Ni ere saiatu nintzen, badazu bezala. Baina esperientzia ez da izan mundiala. Nere hanka artea zabaldu ala. Zera emakumeak maite ditu dala. Larai, lararai, lararai, maite ditu. Pozik etortzen dira Neronen atera. Tanik esaten diet aurrera, aurrera. Joateko duzue oraintxe aukera. Besotan jauzi ezkero ezin da atera. Realai, laralai, laralai, ezin da atera. Horrela saiatuko zarazu urtetan, baina alperrik zabiltza bainere ustetan. Begiratu onuntza zintzota benetan, obegongo zara nere besoetan. Larai, lararai, lararai, nere besoetan. Esan duzun horixe ziniz dezaket nik. Lesbiana egiteko garaiz naiz oraindik. Ez dudalako nik nahi orain maitasunik. Sexua soilik nahi dut eta zure gandik. Trealai, laralai, laralai, eta zure gandik. Bertxolari egin nintzen iene amatxo maitea. Nor Kristoa gindu zidan eri ama ere izatea.
Bazorte ona ere ekartzen dut, esaten dizut orainik, nik txapela irabazi nuen tripa hondi handiaki. Ba, zaila iruditzen zaitu hori, esaten badute egia. Ama eta bertsolaria dut kriston eskizofrenia. Eskizofrenia naiz da egon, ama askoren planean, titiare eman izan diotik mikro baten aurrean. Banik beti dut etxean bertan, urrunean utzi beharra, denet dioten inai naizela oso oso amatxarra. Naiz eta txiki txikia zenik, azizan hause probatzen, pena bakarra bertxolaritzari etzaio gustatzen. Eske aburritzen ibiltzen gara, etxean ekin ta ekin, nina eskatuta nago benetan kriantza naturalakin. Esaten dute oso polita, ederra da ze joño, titiak ere iritsi zaizkigu jadanik zilborrera nio. Bertxolaria izan ezkero, tartu zalako aukera, gero joan zaitez lekeiti ora eta toplesa egitera. Umea zaintzeko beste norbait, aurkitu beharra zemeritu, guibiltzen garen ordutegitan badugu hainbat delitu. Mikrofono oso maskulino da horrela, por cierto, egin dezagun bidai txiki bat ume zain bat topatzeko. Oraino ere iritsi gara biokalako batean, nere alaba utziko nion, honi ala, horren hemen batean. Katalana da bero-bero dau, badaukain bat bertute, ez dakit baina nizi ur nago barri asko egingo dute. Beraren zat ez da gaur izango, hori hemen oztopoa, baina lakaldatzea baitu oso humoristikoa. Ekartzazun, ez zaizu gustatzen zuri honen kakapila, hobe izango da orain joatea mutil jator baten bila. Hemen badira gizon jatorren langileen adibideak, sindikoak defenda ditzala hor gure eskubideak. Ba, sindikoa zein da? Hauxe da, eserita dago alai, defendatu gure eskubideak, gure umeak ere bai.
eta legetan abila. Kontziliak eta nahi dugu orain praktikan jarri dadila. Bueno, adio, ondo pasatu, gukendu dugu hainbat kezka. Ai, zelako liberazioa hasi daiteke gaur festa. Igasi gaitezen orain kutxingora, tabernetan ondoz ondo, umeri gabe ibiltzen gara eta horretan oso ondo. Aizu Alizia, zer modu zaude? Emaizkidazu bi musu, galera bat daukat nik zuretzat, soka konpondu alduzu. Zure ondoan aurkitzen gara, gubiok horren seguru, urrengo baten zu gitarra jo, aguk abestuko dugu. De Bilbao y que dije que después hablaría más. Sí. ¡Qué memoria, madre mía! A ver, cuando eres una mujer transexual y haces canciones, hay poca. Entonces, cada vez que hacen un acto sobre transexualidad, te llaman a ti. La transexualidad es la alta edad media. Pues eso es aburrido, ¿no? No, no, no. Tengo una amiga que viene y toca la rapiza. Bueno, entonces sí. Y nada, tú vas allí, tocas tus canciones y resulta que ninguna habla sobre la sexualidad porque el tema... Pues tampoco es que sepa mucho, ¿no? Porque sé, yo igual te lo tengo muy intrigado. Y nada, y tocas tus canciones y vienes y dices, muy bonito, ¿eh? Muy bonitas las canciones. Gracias. Sí, te voy a dedicarte a esto. Ya, vamos. Ah, y así de lo tuyo no tiene nada. Todo esto es mío. Sí, pero más específico. Pues no. Bueno, pero todas mis canciones están atravesadas. Palabra clave. Por la vivencia de las veces. ¿Estás atravesada? Vamos, estás atravesado. Ya, con lo tuyo tendrá bastante. Y así iba yo tirando más o menos. Hasta que la transsexualidad y la física de partículas. ¿Y eso cómo se sustancia? Tengo una misma que es gilipollas, ¿no? Entonces, pues vas allí y dices, Alicia, vamos a tener que solucionar esto. ¿Qué va a ser una canción? Loca, ¿no? Algo, ¿no? Entonces tengo un amigo que es blanco, varón, cisexual, heterosexual, de edad mediana, de clase media, posiblemente alta, tiene todos los privilegios, bueno, es vasco, tiene también privilegios digitales, y... perdón. Estás antes de hacer los chistes. Y está bien, tiene su casa, aparte de otro privilegio que se ha ganado él de tener un montón de canciones buenas, buenas, un montón de que está cantando Tócate una mala para desengrasar. Y está en su casa y digo, Íñigo, se llama Íñigo Pope. Digo, esa canción que tenés ahí, ¿tú no la estás usando? ¿Estás cogiendo polvo? Sí, yo me la sé. Sí, pues me la voy a dar para una cosa. ¿Te importa si te cambio una palabra? No, para una cosa. Hombre. Atravesada funciona mejor que para una cosa, pero para una cosa también funciona. Y... pues le cambié una letra y ya por fin tengo una canción sobre la transexualidad para pasar el trago y habla sobre la transexualidad en la infancia, cuando a mí me tocaba, hace 40 años, y era diferente a como es ahora, gracias a que un puñado de familias valientes se han puesto por delante del mandato de transmitir toda la basura del patriarcado de una generación a otra, el amor. Y parece una tontería, pero mira, el amor, al final iba a ser verdad todo el amor. Y gracias.
esto era como grande. Con sangre. Sola, sentada al final de la clase, mirando a aquellos maestros con sus estúpidas frases. ¿Qué pensabas cuando te decían que estabas jugando con fuego, que hay que seguir las reglas de la vida? Más que un juego con sangre, así te lo enseñaron. Con sangre, así aprendiste la lección. Esos pobres ingenuos pensaron que podrían contigo, puliendo tu carácter en los cuartos de castigo. Tu padre siempre venía a buscarte con su cara de buen cristiano. Un muchacho difícil les comentaba al darles la mano. Y es trans. Y ha vivido otro mundo en la vida, la pues, familia.
familia, todo bien. Dentro de lo que la vida es un desastre. Pero todo bien. Vale, pues es una opinión personal. Pero puedes ir a contactarla. Ya, y me sorprende, pasa mucho tiempo con ella, solo con ella, y me sorprende en el sentido de la capacidad que tiene de reírse con cosas súper bestias que a mí daría reparo hacer humor con ella, con cosas relativas a la sexualidad. Y tiene 12 años y tiene un sentido de humor, y se ríe de sí misma y de todo, que el sentido de humor, sí, que es una herramienta de la gente. Bueno, quiero tocar otra canción que ya me despido, de verdad, ya cuento esto y lo tomo. También la compañera citó una frase de llenos. No me acuerdo de quién era. Cuando una mujer aspira a comportarse como un hombre, es que es muy ambiciosa, ¿no? No me acuerdo más de paso. Pues también esto quiero entroncarlo con otra expresión de una tal Beatriz Meno, que habla del poder delegado, de cuando muchas veces las mujeres ejercen el poder porque nos dan permiso y siempre que nos mantengamos dentro de los parámetros de la forma masculina de ejercer el poder, ya me callo en este rollo, no es mi rollo. Yo no soy de hacer tantas citas. Pero quiero hacer una canción a una mujer que ha sufrido mucho y que es un ejemplo de esto, Christine Lagarde. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Con esto ya me voy a despedir. Lo ha pasado muy mal, la han pillado con el carrito de los lados. Resulta que cuando pues, le regaló 404 millones de pavos a un otro, que ya era rico, a Bernasabi. Esto era cuando ella era ministra de Finanzas con Sarkozy. Sarkozy. Me ha salido aquí. Una roje, me estoy echando aquí una pomada, pero no, chacha, mírate eso. Mejor hoy que mañana, o sea, vete al hospital y tenés eso. Me estoy echando la pomada, no, que eso. Toda la pinta de esas cosas, ¿sí? Y eso, eso me entiende por todo el cuerpo, te parece un enano cabrón neoliberal, que eso ya no tiene que manchar. Voy a mirarlo. Y entonces la pillaron ahí con él, ya te digo, en el renuncio. Y la juzgaron, y la encontraron culpable. Esta gente a la cárcel no va, esta cárcel es otra, esta gente a la cárcel no va y esto ya lo saben, y bueno, multas tampoco, de hecho, ni siquiera va a figurar en el subregistro de antecedentes, porque como era directora del Fondo Monetario Internacional, pues si tenía antecedentes no podía estar recatada, una colega o cualquier cosa, ¿sabes? Pero el trago tuvo que pasar, estaba ahí delante de los jueces. ¿No me miraba así, seria? ¿Serio? ¿Christine? No hacemos carrera. Contento me tiene. Mira tu hermana que se porta como jode eso. No, cuatro. Mira tu hermana que dice. Pues. Anda, tira. Sí, tira de aquí donde yo te veo que todavía te hago pagar las costas. Bueno, así fue. Y yo desagradable por esta mujer que había pasado lo que pasaba. A ver si mal. Valiente, ¿no? Ah, pues sí. Y me ha pasado mal con esto, pues quiero hacer una canción basándome en una de sus propias palabras, en una declaración suya de 2012, en la que se dirigió a la población mundial, que es lo siguiente mismo. Me da mucha vergüenza repetirlo siempre en un pincho con el audio. Dentro audio. Hay que retrasar la edad de jubilación y abaratar las pensiones porque la gente está viviendo más de lo esperado. Y la abuela se la titula Muérete tú, sin eso. Yeah.
vacaciones millonarias. Si es por dinero, sin actitud, ¿no has pensado seriamente en morir de tú? Si es por dinero y por riesgo financiero, predica con el ejemplo, muérete tú. Sin hacer una alusión al asesinato de esta mañana de una mujer en Sestao. Y entonces, bueno, pues también queríamos, aparte de condenarlo, aprovechar para hacer un llamamiento a la movilización y recordar las convocatorias de la Mundo Marcha en Sestao mañana a las 7 de la tarde y el día 2, el lunes, en Gasteiz, en la Virgen Blanca, a las 8 de la tarde. Bueno, aparte de esto ya para cerrar, es simplemente dar también las gracias sobre todo a Itziar Abad, a Elo Mayo y su equipo por todo el trabajo que han hecho para la jornada de hoy. Bueno, yo creo que la inauguración esta pues ya se ve todo lo que va a ser después. Y nada, que os esperamos a todas en la escuela, os esperamos en otras actividades que se hagan desde el servicio y también pues nos esperemos encontrar en las calles. Es que ricasco. Abuelo.